vamos a encontrar regiones que la más grande va a corresponder a la parte de la pupila con el iris. Tenemos una región pequeña por acá. Tenemos aquí un ruido que lo podemos eliminar fácilmente diciendo que mi área va a tener un cierto valor o en un rango de valor, por lo tanto se van a eliminar esta parte y los pequeños puntos que me queden en el bimetal. Después de esto, bueno, nosotros vamos a sacar lo que van a ser los bordes con el método de Prewitt, con el método de Carnegie, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces nos va a quedar esta pequeña área. Aquí tenemos nuestro artefacto de Purkinje, que va a estar tiene el origen en esta iluminación, ¿no? Y le sacamos a cada uno de estos puntos, hacemos un barrido para sacar la función de curvatura. Entonces, bueno, en los puntos A, B, C, D y E, nosotros vamos a tener cambios en esos picos. Vamos a estar también en un rango limitado y sabemos que nuestro radio, es decir, del centro hacia nuestro perímetro, se va a mantener durante la pupila, ¿no? O sea, no va a haber variaciones muy amplias. Sin embargo, en los picos vamos a detectar que estos me van a corresponder a artefactos, ya sea de pestañas, ya sea de aquí de reflexiones, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, con esto sacamos nuestra función de curvatura. Así. Entonces, bueno, con la función de curvatura, lo que vamos a hacer ahora es una aproximación. Cuando ya tenemos esa función, eliminamos esos picos y ahora sí podemos hacer el promediado de los valores que nos quedaron y podemos sacar un diámetro aproximado. Entonces, bueno, ya vamos a sacar el diámetro y con el diámetro podemos hacer aquí el llenado, ¿no? Por una simple transformada de Hall. La siguiente, por favor. Luego viene otro que va a ser el operador íntegro diferencial. Este es usado principalmente para encontrar la pupila y el iris. Se utiliza más que nada en la detección del iris. En dispositivos biométricos para poder hacer el análisis, la clasificación y bueno, de lo que va a ser nuestro iris, ¿no? Lo siguiente, por favor. Esto utiliza la siguiente ecuación donde, bueno, aquí tenemos G de gamma que va a ser una función de suavizado, es decir, a nuestra imagen se le hace un reprocesamiento para poder suavizar esta imagen. Igual se le pueden aplicar filtros, dependiendo de las condiciones de la cámara, dependiendo de las condiciones de iluminación, etcétera, etcétera, ¿no? Y va a ser nuestra imagen del ojo. R va a ser el radio del límite lírico del ojo, es decir, nosotros, si tenemos bien nuestros sistemas, vamos a saber qué rango aproximado va a ser el de la pupila, qué rango aproximado va a ser el de la pupila con el iris, etc. Y aquí tenemos X0 y Y0 que va a ser la coordenada X en la imagen del centro del límite límbico y Y0 que va a ser igual, ¿no? La coordenada, pero ahora en el eje Y. Luego por bordes. Igual, tenemos varios algoritmos. Uno de ellos va a ser el Carnegie, Sobel, Prewitt, Roberts, Lobo o Zero Cross, ¿no? El algoritmo que se complementa con el de la curvatura, bueno, es el de Cani, porque es el que ha presentado precisamente mayor precisión en la detección de los límites en condiciones de diferentes tipos de iluminación. Entonces, con nosotros vamos a detectar los bordes y con la función de curvatura nosotros lo vamos a complementar para encontrar esos límites de nuestro perímetro, ¿no? Y bueno, ahorita sería como más o menos una aproximación de cuáles son algunos algoritmos que van a complementar los trabajos de linearizado y de limpieza de las imágenes. No sé si tienen alguna pregunta. ¿Qué pasó? Oye, ahí como en tu diapositiva, ¿puedo hacer la diapositiva ahí donde estás el algoritmo en la anterior? Exactamente. Ahí estás encontrando el máximo y estás dando un integral. ¿Y qué es? ¿Qué decías que era ahí? Y es nuestra imagen.
digamos, se van barriendo cada uno de los puntos de nuestra imagen. Entonces, está el por pixel. X y Y. Entonces, el pixel. Ajá, es el pixel. ¿Y la DS de qué es? La DS se está derivando con respecto a la distancia que está presentando. Bueno, aquí tenemos una integral. Donde, bueno, la función de suavizado nos va a dar un valor de ese píxel dependiendo de un umbralizado. Entonces, bueno, ahí es donde podemos meter cualquier ecuación. Aquí lo que nosotros vamos a hacer, bueno, va a ser una integral parcial con respecto al nivel que nos entrega esa función de suavizado, y en la imagen se va a estar evaluando con respecto al 2πr, que va a ser el radio límite del ojo, y bueno, esa va a ser nuestra distancia. Sí, y nada más otra pregunta, ¿y para qué estás pensando hacer este seguimiento o este tipo de algoritmos? ¿En qué estás pensando utilizar? Ok, este se utiliza principalmente en la detección del centro de la pupila, porque nos va a entregar X0 y Y0. Eso nos va a utilizar para hacer las diferentes áreas entre lo que es la pupila y el iris. Entonces hace una segmentación del iris con respecto a la pupila y la ubicación con respecto a la imagen que se está haciendo. Ajá, pero te preguntaba sobre la aplicación, ¿no han pensado para una aplicación específica? Sí, para de aplicaciones biométricas de detección del iris, y ya con eso hacer el reconocimiento de patrones. No, sí tengo muchas preguntas. ¿Tenemos tiempo en el break? En el break. Gracias. Bueno, gracias. Gracias. Profesor del BIPA, BPN, tomar una conferencia y la metodología de alta velocidad con el rango y el espectro visible para el más que el tiempo visible. Bien, muy buenos días. Les agradezco el haberme brindado la oportunidad de estar aquí con ustedes para presentarme lo que fue el desarrollo del proyecto de tesis relacionado con respecto a la bibliografía aplicada en la prueba clínica de tiempo y ciclo pupilar. Bien. Mi introducción, bueno, ¿en qué consistió todo este desarrollo? Fue aplicación ahora sí de bibliografía para ver las reacciones pupilares en la prueba clínica de tiempo y ciclo pupilar. ¿Sí? Ahora bien, esta prueba sí se utiliza mucho en lo que es oftalmología, para el desarrollo, para más bien para detección de pruebas oftalmológicas, enfermedades oftalmológicas y neurológicas. Ahora, el objetivo como tal fue desarrollar ahora sí, para empezar, un equipo, ¿sí?, un sistema que me pueda proporcionar una fuente de luz monocromática, es decir, colores puros, ¿sí? Dado que los diversos sistemas que se encuentran, por ejemplo, LEDs o filtros, nos generan un amplio rango, ¿sí?, o nos dejan pasar muchas longitudes o colores, ¿sí?, para generar un solo color. Ahora bien, pues existen, como les comentaba, diversos tipos de fuentes, entre ellas incandescente, halógeno, descarga de gas, diodos, emisores de luz. Sí, como pueden ver, sí, este es el espectro, sí, ahora sí, este es el espectro de cada una de esas fuentes. En la siguiente diapositiva lo voy a presentar, sí, lo que es la fuente de halógeno, sí, que es una fuente de luz de arco, si se dan cuenta, sí. Tenemos lo que es un espejo, un comportamiento casi uniforme en todo el espectro visible. Claro, también tiene partes UV y partes infrarrojas, por lo cual no nos interesa, y dado que se cuenta con un sistema que es el monocromador, entonces no afecta en lo que son las pruebas. Bien, si se dan cuenta, es el patrón, ahora sí, de comportamiento de lo que es el bulbo, el xenón. Este nos proporcionó diversas ventajas con respecto a otras fuentes, por ejemplo,
de tungsteno, así que igual nos proporciona una gran cantidad de luz, pero lamentablemente tiene muchas pérdidas en cuanto a lo que es calor. Ahora bien, este, sí, recomendaba, bueno, un consumo mínimo de 35 watts, sí, una alta potencia de radiación, sí, y ahora sí, un poco más de uniformidad en todo lo que es el espectro. Sí. Bien. En esta prueba, pues, se hizo uso, aplicación de lo que es la colorimetría. Sí. Bueno, como todos sabemos, la luz se compone en varios, en un amplio rango, sí, de colores. Y este va de acuerdo a lo que es la percepción del ojo, sí, que tenemos desde los 430, que es el comportamiento, ahora sí, de nuestros conos. 430 en azul, 530 aproximadamente en el verde, 560 en lo que es el rojo. Estas pruebas se realizaron ahora sí en lo que es en condiciones totalmente escotópicas, es decir, totalmente oscuridad. Ahora bien, ¿cómo funciona nuestro mundo? Un cromador, para explicar de una manera más clara qué es eso, ¿sí? Podrían hacer un experimento en casa, una fuente de luz blanca, ¿sí? Y lo que son discos, CDs, un CD o un DVD, para que vean lo que es la definición, ¿sí?, de lo que es en sí o el funcionamiento de un monocromador, para que proyecten esa luz y puedan ver lo que es todo el espectro visible, ¿sí?, de los colores que puede percibir el ojo humano. Bueno, en este caso, ya sea con prisma o con medio de rejillas, ¿sí?, en este caso muy similar a lo que es un disco, ¿sí? Ahora bien, ¿quién sí que es la prueba de ciclo pupilar? Bueno, para empezar, esta fue primero vista en 1954 por Stern, ¿sí? Y se ha visto que tiene una gran ventaja, dado que se puede detectar diversas patologías, ¿sí? Entre ellas tenemos la neurisis óptica, infección de VIH, compresión de nervio óptico, esclerosis, glaucoma, patologías en diabetes también, ¿sí?, entre otras, por mencionar. ¿Cómo se desarrolla esto? En la prueba original consiste en incidir un haz de luz blanco, una hendidura de luz, en lo que es el esfínter, es decir, entre lo que es el iris y lo que es la pupila, de tal manera que esta, al momento de incidir sin el borde, una cierta parte de lo que es la pupila, se genera una contracción, ¿sí?, pasando lo que es un tiempo de reacción y generando de esta manera que, descansando ahora sí, haciendo que descansa el ojo, para que se dilate y vuelva a alcanzar lo que es la hendidura, y de esta manera producir una oscilación, ¿sí? Ahora, metodología. Para ello, se utilizó la siguiente, ¿sí? Bueno, ya que tenemos adaptado el sujeto a condiciones totalmente oscuridad, sin el soporte, bueno, se calibran con medio de dos cámaras, una de alta velocidad para capturar todas las pruebas y otra para lo que es el posicionamiento o calibración, ¿sí?, de lo que es la hendidura de luz. Recordemos que estamos en totalmente oscuridad y por lo tanto no podemos visualizar bien, ¿sí? Y haciendo uso de lo que es la luz infrarroja, ¿sí?, muy baja potencia, ¿sí?, entonces posicionamos al sujeto, ¿sí? Ahora, aquí cabe mencionar que dado que por el tiempo, ¿sí?, el recurso que se implementó fue así que posicionar de cierta manera, así una aproximación, ahora sí, una aproximación hacia lo que es el borde de la pupila, ¿sí? Entonces aquí hacemos esta aproximación por medio de la cámara, ¿sí?, claro, por medio de software, sin que el sujeto se mueva. Le pedimos al sujeto que cierre los ojos y por medio de un mecanismo, ¿sí?, se va posicionando lo que es la hendidura de luz. Ahora bien, ya que esté totalmente calibrado, ahora se le pide al sujeto que abra los ojos y que no parpadee durante unos 5 o 6 segundos. Ya que está listo, así que se le avisa al sujeto, se proyecta la luz y se toma lo que es el video o todos los registros durante 5 o 6 segundos. Eso varía también. Bueno, en esta prueba se puede ver lo que es la proyección del haz de luz de 561 nanómetros o color verde, ¿sí?,
Y de este modo se hicieron con varios con varias muestras en todo lo que es el espectro visible. Entre ellas se tomaron 8 muestras, de las cuales tenemos en este orden. Aquí tenemos lo que es el valor real de 546, 528 nanómetros, 577, ¿sí? Aproximación de 547, aquí está, 608, 626, toda esta zona. Eso se hizo dado que se consideró esta respuesta de resultados obtenidos de la doctora Dolores, ¿sí? Entonces, aquí teníamos que, como, que tenemos una mayor respuesta pupilar, por lo tanto, se consideró esto al final para evitar tener tanta espera, ¿sí? Para que el sujeto se mantuviera otra vuelta en condiciones iniciales entre cada prueba, para no alterar, ¿sí?, la reacción. Bien, esta prueba, bueno, cómo se desarrolló con una cámara de alta velocidad, como comentaba, 122 imágenes por segundo, y todo el procesamiento se desarrolló mediante un software de Vision Builder, de National Instruments, versión 3.5, que viene desarrollando así, nos ahorramos todos los pasos en cuanto a procesamiento de imágenes. Bien, resultados. Ya que se analizan todas las imágenes, ¿sí?, se realizaron 5 pruebas, es decir, se tomaron las muestras a 5 sujetos diferentes que carecieran de alguna patología neurológica total, en un rango de 20 años hasta los 26. ¿Sí? Aclaro, esto fue por dado el tiempo, las condiciones de tiempo, ¿sí?, no se llegó a desarrollar más y por lo tanto, ¿sí?, igual el procesamiento o más bien el análisis también se dejó para un posterior desarrollo, un posterior proyecto. ¿Sí? De esta manera, vean, por ejemplo, si todo el comportamiento de la reacción pupilar a las diferentes longitudes de onda, ¿sí?, se dan cuenta en lo que es la reacción en estos colores, que es de mayor, el pico anterior que se veía de los 436, 577, 536 nanómetros, ¿sí?, y esta que son de color rojo, aproximación a lo que es el infrarrojo. Bueno, aquí tenemos otra más clara, ¿sí?, en cuanto al comportamiento de cómo es la reacción pupilar. Algunas pruebas se tuvieron que repetir varias veces para poder comprobar o corroborar el comportamiento. Se dan cuenta de esta, que es aproximada, a lo que es el rojo igual que en el anterior. ¿Sí? Que tenemos una muy pobre respuesta. ¿Sí? Entonces, es decir, una oscilación muy pequeña. ¿Sí? Al igual que en las demás muestras. Si por ese motivo se tomaron diversas, 2, 3 muestras por cada sujeto para ver, para corroborar ese comportamiento. ¿Sí? Esto se realizó, este procesamiento se aplicó el análisis de Fourier para ver lo que era solamente las oscilaciones que se tienen en este rango. ¿Sí? Y se pudo ver que tenemos una diferencia entre cada longitud de onda. ¿Sí? Cabe mencionar que la propia prueba por sí sola presenta variaciones en cuanto a oscilaciones y latencias con respecto a la edad, ¿sí?, y a las patologías que presenta la persona. ¿Sí? El cuarto sujeto, que igual presenta casi las mismas condiciones. ¿Sí? También se pudo ver en esta última que tiene alguna variación con respecto a lo que son a pacientes que son mujeres. ¿Sí? Igual por estrés, se pudo visualizar que hay una cierta variación. ¿Sí? Ahora, faltaría cuantizar mediante otras pruebas, ¿sí?, futuras pruebas o otros proyectos, para ver y caracterizar ahora sí cómo es el comportamiento con respecto a cada longitud de onda, ¿sí?, en sujetos no presenten ninguna patología con respecto a rangos de edades, y después posteriormente presentarlo aplicado hacia casos clínicos. ¿Sí? Bueno, se hizo un promedio de todo lo que es el tiempo de latencia, ¿sí?, el tiempo de latencia y lo que es el porcentaje de contracción.
en cuya latencia estamos considerando el tiempo de inicio de pulso hacia lo que es el pico máximo y la máxima contracción hacia lo que es el valle menor o el pico mínimo, que son estas. De lo cual podemos concluir, bueno, si se dan cuenta, que tenemos una respuesta, por ejemplo, en contracción similar en longitudes de onda menores a 400 nanómetros y en el rango de cercanos a los rojos, 536, el pasado de los verdes, pasando hacia los rojos, y una contracción máxima cuando se tiene, se dan cuenta en la respuesta cercana a lo que es, son los conos verdes. ¿Sí? Bueno, eso sería todo. Gracias por su atención. ¿Preguntas, dudas? Pregunta. Sí, diga. ¿Qué tan dispersa es el universo de diferentes patrones contra si es hombre o mujer, situaciones de estrés, situaciones de salud, para que parametrices todas las respuestas y llegues a un común de decir cuando hay cierto padecimiento podemos identificar y que hayas tenido suficientes repetitividades para decir qué espectros de luz, longitudes de onda te son más útiles para determinar ciertas patologías, qué tan amplio fue el espectro y qué tan grado, margen de error tienes para decir ya estamos muy cerca de decir esta curva corresponde siempre a este patrón de salud. De salud. Bien, para empezar, eso dado al tiempo que se tenía, no se llegó a desarrollar muchas pruebas, ¿sí? Sin embargo, de los registros que iba teniendo con respecto al comportamiento, estrés, si una chica estaba en su ciclo, por ejemplo, estaba en examen la persona, o estaba totalmente sin estrés, entonces todavía no se pudo caracterizar. Sin embargo, se puede ver, de hecho, que las oscilaciones varían, para empezar. Dos, lo que es la línea en cuanto a la tendencia que tiene, ¿sí? También cambia con respecto a cada sujeto, ¿sí? A cada caso, ¿sí? Así como los tiempos de latencia y contracción y amplitudes que se tienen. Ahora, esto a futuro, o más bien yo me puse a analizar posiblemente con otras metodologías, ¿sí? Por ejemplo, transformar Weibull o estadístico, y sí se presentan algunas variaciones. Ahora, no se puede concluir exactamente ahorita, dado la escasez de pruebas, ¿sí? Entonces, en un futuro, si alguien lo retoma o se retoma, ¿sí? Entonces podría hacerse así varias pruebas o repeticiones para poder caracterizar, para empezar, ¿sí? Entre un rango primero y después para aplicar a patologías de ese mismo rango. Claro, pues la misma prueba por sí sola varía con respecto a la edad y la enfermedad que se tenga. Correcto, gracias. Ya no pregunto. No he tenido oportunidad de ver el trabajo, es un trabajo muy bonito. Aquí estoy viendo que son diferentes oscilaciones, sí. Y diferentes comportamientos, diferentes niveles de constricción pupilar y diferentes niveles de dilatación dependiendo de la longitud de onda. Ajá. Sí, pero yo observo y ustedes me corrigen, pero ahí lo que yo observo es que dependiendo de la longitud de onda va a ser la respuesta es la respuesta correspondiente de la ticking time. No sé si ticking time o nada más del nivel de contracción de la pupila. La pregunta es, ¿a qué atribuyes tú esos cambios en la respuesta a diferentes longitudes de onda desde el punto de vista fisiológico? Bueno, esto va directamente a lo que es el sistema nervioso, dado que pues es un sensor más cercano a lo que es el cerebro y que está conectado directamente con todo el sistema nervioso central.
Ahora bien, esto podemos decir que está, podríamos asumir que está ahora sí excitando, ¿sí? Ciertas regiones, ¿sí? Del cerebro, que esas mismas están conectadas a otras regiones propias del cuerpo humano, ¿sí? Fisiológicamente no estoy, no recuerdo muy bien, ¿sí? Pero podríamos asumirlo así, de esta forma, ¿sí? Dado que, bueno, tenemos todas las regiones que es en donde tiene interacción visual, ¿sí? Ahora, si nos vemos esto, cada cono, más bien los tres conos que tenemos, ¿sí? Tiene una respuesta totalmente diferente a la otra. Es cierto, se traslapa una a otra, pero esa, ahora sí que tiene un sistema propio que se va, que se transmite directamente al cerebro, ¿sí? Entonces podemos decir que estamos excitando ahora sí, de manera puntual, esas regiones, por separado, ¿sí? De tal manera que estas mismas pueden interactuar con todo lo que es el sistema nervioso u otras partes del cerebro, ¿sí? Y de esa manera influir o decir que estamos midiendo ahora sí qué tanta información podríamos tratar con respecto a, no sé, si una persona tiene diabetes, qué tanto influye, o en qué partes del cuerpo humano está influyendo, ¿sí? O si tiene alguna neurisis o VIH, ¿sí? ¿Por qué? Porque todo se concentra en lo que es el sistema nervioso central. La importancia de haber hecho estos trabajos es que nunca se me han reportado en colores. Los experimentos que hay son más bien de luz blanca. Entonces la idea era ver precisamente el sentido. Primera pregunta, si era igual el signo de oscilación a los colores, aquí cambió. Viene otro trabajo que se va a presentar después. Pero la explicación, bueno, viene un trabajo también que trae a la vez de cómo afecta exactamente los conos y los bastones. No son iguales, o sea, la cantidad de conos, los conos que son los colores RGB, los azules son menos, los verdes son los rojos. Entonces ahí tenemos toda una teoría que estábamos planteando para explicar eso. Y precisamente la pregunta va en ese sentido, porque hasta donde alcanzo a ver, así como está, si bien es cierto que es a nivel de simpático para simpático, pero parece que las oscilaciones más bien responden a, únicamente a un núcleo más cercano, que es el núcleo de Ehlers-Danlos. Sí. Sí. Pero en el caso de que si hubiera, por ejemplo, problemas en los conos, la respuesta será diferente. Pues, entonces, ¿podría ser quizás algún método que pudiera hacer esa diferencia? Sí, pues era la ceguera verde o rojo. Sí, de hecho, también se interactuó una parte de lo que es los bastones. Respecto a cuando se acercaba uno a lo que es los infrarrojos, ¿sí? Porque aquí tenemos una interacción entre los dos, entre lo que es los conos de color rojo y los bastones también, dado por la intensidad que se tenía. Entonces ahí tenemos una interacción de los dos al mismo tiempo. A diferencia cuando estamos ahora sí proyectando intensidades de luz, ¿sí? En donde hay una mayor sensibilidad, de los 450 más o menos hasta los 530, 550 nanómetros, ¿sí? Que donde se da cuenta si se traslapa uno con respecto a otro, ¿sí? Hay interacción de esos tres, pero ya cercanos ya hacia los laterales, ¿sí? Hacia los extremos, de 650 a 400, abajo de 400, que es la zona de UV o azul total, ¿sí? Ahí tenemos una interacción también de los bastones, ¿sí? Entonces podría también darse esa combinación, ¿sí? De manera lógica. ¿Cuál fue la culpa de la nuestra solución? Por ejemplo, hay algo muy importante aquí, como latencias, los tiempos de latencia. ¿Por qué responde más rápido el azul? Que es una pregunta que nos veo. Esto simplemente explicar eso. Por ahí viene el número de conos azules, y hacer los registros del potencial de acción de cada uno de ellos es complicado, pero han hecho changos, el centro del azul, y como dicen que el chango se parece a lo malo, dice que pues encima es un trabajo muy interesante, para explicar nada más esa parte de los colores. Bueno, muchas gracias. Vamos a tener un breve receso, nos invitamos a Tenemos 10 minutos.
¿Quién sabe? Nada más lo pedí y lo prendí.